Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Serantes Web un día más. Hoy, el programa de hoy, vamos a tener un protagonista muy especial. Pero primero, recibir el saludo de que nos habla de Carlos Serantes y también de Tono Sánchez en la realización del programa. Como siempre, emitimos a través de Facebook por la cuenta personal propia, la de Carlos Serantes Peña, y también por la cuenta de Radio SAP, donde saludamos a toda la tropa de Camp de Turia, encabezado por el amigo Tony Pinos, y también por el canal de Twitch de Serantes Web. Posteriormente, ya sabéis que lanzamos los programas por las plataformas de iVoox y de YouTube al finalizar el programa. Hoy aquí en Serantes Web tenemos la suerte de tener hoy a un futbolista que es leyenda mundial. Él fue el primer futbolista por el cual se pagaron más de 1.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, en los mediados de los años 90. Al cambio serían unos 7,2 millones de euros. Y eso se produjo en el cierre del mercado de la temporada 96-97, ese 31 de agosto. El Real Madrid del malogrado Lorenzo Sanz pagó dicha cantidad al Valencia Club de Fútbol y este automáticamente bajó de ese cielo del corazón valencianista después del subcampeonato liguero al infierno de ese corazón valencianista. Un fichaje que todavía en Mestalla escuece. Ese cielo futbolístico, Peña lo tocó con su Real Madrid el 20 de mayo, una fecha importante para Peña, no solo por ese gol en el Amsterdam Arena en ese año 98, y lo convirtió el blanco y negro de las seis primeras copas de Europa del conjunto merengue en un firmamento lleno de color después de ese gol de Peña en el minuto 66, el mejor equipo del siglo XX. Conseguía que la séptima, la Copa de Europa, volviera a casa. El Madrid volvía a ser, después de 32 años, el mejor equipo del continente con aquel gol del protagonista que tenemos hoy en Serantes Web, el gol de Peja Mijatovic. Peja, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Perdóname, Carlos, pero te escuchaba muy mal, como si fueras un robot. No sé por qué, de verdad, Pues pero no lo sé. sigo con lo mismo. No, Sí, no, no te he oído prácticamente nada. Lo Bueno, siento, pues puede ser que algo de comunicación o algo, no sé. no sé, Pella, si lo mejor sería que desconectases y volvieses a ¿Podemos conectar. conectarnos de nuevo a lo mejor? Sí, yo creo que sería lo mejor, Pella. Porque Intentaremos. yo sí que te recibo bien, pero es importante que tú me escuches bien a mí. Si quieres, hacemos esta Fantástico. conexión, probamos la conexión de nuevo para empezar con el programa con Peja Mijatovic, un jugador. El montenegrino que vino al fútbol español en los primeros años de los 90 al Valencia Club de Fútbol, lo fichó el conjunto de Mestalla, gracias a un fichaje de un grande de la historia del conjunto del Turia, de Bernardo Eleazar Pasieguito, de Pasiego, uno de los, como digo, grandes de la historia del Valencia Club de Fútbol. No sé, Peña, si me escuchas ahora mejor. Ahora sí, ahora perfectamente. Bueno, estaba comentando, Peña, que llegas de tu entonces Yugoslavia natal, ahora Montenegro, al Valencia, año 92-93, si mal no recuerdo, ¿no? 93, 93. Verano 93. 93, sí. Vienes después de campeonar con el Partizán. Sí, vengo de Partizan de Belgrado en el año 93. El Partizan de Belgrado ha sido un gran equipo de ex Yugoslavia, ¿no? Eran cuatro equipos más grandes. Era Estrella Roja, Partizan de Belgrado, Dinamo de Zagreb y Hajduk Split, ¿no? Y yo venía de Partizan con muchísima ilusión de hacer una carrera internacional, evidentemente, con un peso importante en el fútbol yugoslavo, pero aquí totalmente desconocido. Totalmente desconocido. Así que prácticamente tuve que empezar de cero aquel año 93, si no era fácil, no era fácil. Y venías de ser también campeón del mundo sub-20. Sí, varios años antes de mi llegada fuimos campeones del mundo, sub-20, con una excelente generación de muchísimos jugadores muy conocidos después, como Šuker, como Prosinečki, Boban, Jarni, bueno, muchos más, ¿no? Que han hecho No unas era, no buenas. era, no, no erais malos, ¿eh? Bueno, cuando te conviertes en un campeón del mundo, normalmente no puedes ser malo. Tendrás que tener algo bueno, ¿no? Y
después de aquel mundial, que además es lo más importante que ha conseguido la selección yugoslava en historia, nos lanzamos una generación joven que ya empezaba a fijarse en nosotros, porque todos teníamos 18 años, 19 años, y a partir de ahí, pues los clubes importantes en ex-Yugoslavia pues empezaron a ficharnos a todos, ¿no? Algunos terminaron en Estrella Roja, yo terminé en Partizan de Belgrado, otros en Dinamo Zagreb, con Zucker, Prosinecki, bueno, varios de nosotros, ¿no? Y luego ya, posteriormente, la carrera internacional. ¿Qué relación guardas con todo ese ramillete de futbolistas que me acabas de nombrar? Excelente, excelente. Fuimos compañeros de selección, luego por los problemas de la guerra que estalló en años 90, pues nos tuvimos que separar, cada uno defendía su país, pero luego muchos de nosotros coincidíamos con compañeros de los clubes, como en caso del mío y de Davor, y muy bien, muy bien. Desde entonces hasta el día de hoy, ¿no? Siempre cuando nos encontramos, nos saludamos, charlamos, volvemos un poco atrás con las anécdotas, con todo lo que vivíamos juntos. Así que yo, excelente relación con todos. Peña, la figura del Peña humano, claro, no es conocida para el gran público. Lógicamente a ti te conocen el Peña futbolista, ¿no? Yo que he tenido la mínima suerte de poder conocerte algo, también yo guardo con muchísimo cariño y un gran recuerdo aquella cena que compartimos en Valencia, en Michelangelo, en la pizzería, allí en José María de Haro con Rosario. Aquella cena la verdad que fue deliciosa, ¿no? Porque me acuerdo de la gran cantidad de anécdotas que nos contaste y pude conocer al Peña persona y yo creo que si la gente te conociera, se quedaría flipando contigo. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, normalmente cuando te dedicas a una profesión como futbolista profesional y si consigues un nivel importante y si, como suelen decir hoy en día, te conviertes en algo importante, famoso, como dicen, es que tienes pocas personas donde puedes ser tú mismo, ¿no? Normalmente la gente te conoce por tus entrevistas, por tu juego, por tus goles, por algunas charlas que puedes dar de vez en cuando, pero todo eso ya, no quiero decir está montado, sino está preparado, ¿no? Y ahí pues tienes que actuar como un futbolista profesional, ¿no? Y la gente más o menos te conoce por eso. Pero luego tienes como esta cena y como varias cenas, varios amigos, donde puedes soltarte un poquito más porque ya sabes que te pueden entender bien, entonces ya empiezas a soltarte un poquito y contar algunas cosas que poca gente sabe, ¿no? Y así funciona siempre esto. Funciona hoy en día, ha funcionado hace mucho tiempo. Sí, y funciona. Y en aquella cena pues sí que conté varias cosas, ¿no? De mi vida, de anécdotas, de cosas interesantes, menos interesantes, algunas cosas además, de mucha risa. Pero sí, además, una cena que compartimos con un exjugador también, con Ciraolo, que jugó en el Valencia. Y pasamos una noche realmente deliciosa. Peña, imagínate que estamos en una entrevista de trabajo y yo te pregunto, te digo que te definieses con tres palabras. ¿Cómo te definirías a ti mismo? Fiel, ambicioso y muy curante. Bueno, más o menos, proponiendo un objetivo, pues voy a hacer todo lo posible para alcanzarlo. Vale, al hilo de lo que estás diciendo, porque tú sabes que tu salida en Valencia fue como fue, ¿no? Muy turbulenta. Sí, muy turbulenta, ¿eh? No nos vamos a engañar a estas alturas. Ya. Toda la afición del Valencia, tú eras el ídolo del Valencia y te marchas al Madrid, la afición del Valencia no lo entiende. Y te lo pregunto también por un poquito, dices fiel, ambicioso, currante. En aquella salida del Valencia, ¿qué pudiste mejorar o qué harías ahora si tuvieras esa edad? ¿Cambiarías algo? Porque no se acabó de entender, ¿no? Bueno, aquellos años... ¿sabes qué pasa? Es que yo, cuando digo
ambicioso. Yo no me... Primero, si podemos empezar por partes. Primero, me equivoqué solo en una cosa. En una asociación de peñas, antes de firmar el contrato, es decir, precontrato con Real Madrid, yo ahí sí que dije que iba a quedarme. Y eso lo dije porque en un momento de tanta presión para contentar a la gente, para no levantar mucho follón, pues lo dije, pero mi ambición de conseguir títulos me ha hecho cambiar la opinión, ¿no? Y la gente se enfadó. Y te digo una cosa, se enfadaron con razón, fíjate. Yo en aquellos años tenía una poca edad, menos experiencia que ahora, ¿no? Pero ahora, desde la distancia, te digo que, mira, han tenido toda la razón. Yo también, si fuera aficionado de Valencia y se me va el mejor jugador que queríamos que se quedase, pues seguramente me enfado, ¿no? Pero en aquella época no lo entendía. Yo no entendía por qué están enfadados, porque yo quiero marcharme, he dejado aquí todo y quiero ganar títulos. ¿Por qué? Porque en Valencia, en 3 años míos en Valencia, estuve muy cerca 2 veces de conseguir un título, ¿no? Fui subcampeón de Copa y subcampeón de Liga. Cuando sucede eso, ya te das cuenta de que puedes vivir muy bien en Valencia, tienes muchos amigos, incluso puedes cobrar muchísimo más dinero que te ofrecía el Madrid, pero un día terminarás la carrera y tendrás que contar algo más, ¿no? Tu carrera tiene que tener más contenido. Y para un futbolista profesional, para no engañarnos, con lo mucho que puedes tener unos títulos personales como máximo goleador de tu equipo, mejor jugador de tu equipo, si no consigues títulos, pues ya te quedas un poco corto, ¿no? Y por esta razón me fui a Real Madrid, por ninguna razón otra, ¿no? Porque en Valencia, de verdad, me han querido muchísimo. La gente estaba muy entregada, yo también a ellos. Empecé de cero y conseguí tener una importancia futbolística, ¿no? Yo suelo decir que en Valencia, de verdad, crecí como futbolista y me formé como persona también, ¿no? Porque ahí aprendí muchísimas cosas. Así que Valencia, aparte de la gente que estaba enfadada, porque ahora ya han pasado muchos tiempos y ahora ya las generaciones nuevas no se acuerdan de nada, pero en primeros años jugar en Valencia defendiendo la camiseta de Real Madrid era complicado, Carlos, era muy complicado. Y luego también el primer partido en Mestalla me tuvieron que sacar del avión directamente en una furgoneta de la Guardia Civil y darme directamente al hotel, ¿no? No estuve con el equipo, ¿no? Luego el campo, pues en calentamiento, imagínate, 45, 50 mil personas, pues ahí recibes, hoy es todo, ¿no? Y además energía negativa, como diciendo, madre mía, ¿qué he hecho yo, no? Sí. Y luego, pues te enfadas porque eres joven, porque te suben las pulsaciones y te enfadas tú también, pero ahora, desde la distancia, después de tantos años, yo, si fuera aficionado de Valencia y un tal Mijatović se me va en otro equipo, pues yo le diría de todo. Lo tengo clarísimo. Y también hubo un partido en Mestalla Internacional, la clasificación para el Mundial 98. De España, sí. España-Yugoslavia, sí. Es que hay Alcorta te saca un balón debajo de los palos. Sí, en Belgrado empezamos 1-1 con un gol mío de penalti, creo, y luego en Mestalla, pues sí, Rafa saca un balón de la misma portería, pero ahí también la gente pues estaba en contra de mí. Y mira, y te digo una cosa, la Federación Española de Fútbol, pues han sido muy inteligentes montar un partido ahí en Mestalla, ¿no? Aquel partido, porque sabían que un tal Mijatović seguramente sufrirá un poquito más que en algún otro campo, ¿no? Yo esperaba que íbamos a jugar en otro campo, pero fíjate, justo aquel partido lo juegan en Mestalla. Y yo creo que la selección española ha jugado muy pocos partidos en Mestalla, ¿eh? Creo, no lo sé. Claro. Bueno, es verdad que Mestalla fue la sede de la selección española en el Mundial del 82. Ah, eso sí, el Mundial 82. Sí. Y luego sí que es verdad que la selección ha jugado algunos partidos, pero en los últimos años es cierto que hace, yo creo que dos años, justo el día de antes de la celebración del centenario del Valencia, el partido de la selección sí que se jugó en Mestalla por el centenario. Por cierto, en el centenario estuviste. Sí, estuve, evidentemente. Y además, paseando, nos dejó el autobús unos 300, 400 metros del campo y fui andando con otros invitados.
Y estaba un poco como diciendo, bueno, pues ya veremos cómo va a reaccionar la gente. Y me sorprendí muchísimo. La gente se portó Hay muy, pero muy bien. mucha gente Muy en bien. Valencia que No, bueno, no he que escuchado ningún comentario, nada, pero nada de nada. Todo lo oye, contrario. ¿quién te llamó para ese partido? Para ese acto. Hablé con Giner, que es amigo mío, y bueno, luego con la gente del club que lo organizaron, ¿no? Porque ellos temían a lo mejor que, bueno, este no, a lo mejor no va a venir y no sé qué, pero bueno, yo encantadísimo. Además ahí pues me sentía como en mi casa, de verdad. A pesar de todo lo que ha sucedido hace mucho tiempo, pues disfruté con lo que me ha pasado y en Centenario. Disfruté mucho, ¿eh? Hablabas de Fernando Giner. Nos ha dejado un audio para ti. Le hemos puesto unas imágenes con imágenes del Chufa, pero es el primer mensaje que te lanzamos de un compañero que has tenido en el vestuario. Escuchamos a Fernando Giner, el presidente de la Agrupación de Veteranos del Valencia. Hola, my friends. Bueno, My tenéis que friend. saber que entre Peya, Milla, Tobik y yo siempre nos hemos dirigido como my friends. My friends, sabéis que es en inglés mi amigo. Y cada vez que hablamos, pues eso, nos saludamos. Hola, my friends. Y en este caso, pues una satisfacción muy grande el que tengas a My Friends, a mi amigo Peja Mijatovic, en una entrevista que bueno, yo creo que le debe de hacer ilusión a mucha gente escucharlo. A otras sé que no, pero esa otra gente que no, debería de haberlo conocido personalmente. Entonces, yo en ese aspecto, Peja Mijatovic siempre será una persona a la que admiraré. Es una gran persona, no solo en ese momento futbolístico, sino a nivel personal. Y me alegro mucho, my friends, de que la vida te vaya bien, que la vida, aunque no te ha tratado bien por las circunstancias, pues ahora mismo puedes disfrutar con tu familia, tus amigos, y que aquí siempre tendrás una persona, que en este caso soy yo, que te recibirá con los brazos abiertos siempre que vengas a Valencia, igual que lo haces cuando yo voy a Madrid. Un abrazo muy fuerte y me alegro, y cuenta alguna de las anécdotas que vivimos juntos. Alguna, ¿eh? No las cuentes todas, que hay algunas que no se pueden contar. Bueno, Peña, cuéntanos alguna. Bueno, Fernando Giner, aparte de ser gran Sí. futbolista y leyenda del Valencia Fútbol Club, yo somos amigos, y lo de My Friend nace hace mucho tiempo, cuando yo hablaba muy poco inglés, él Very seguramente mal, igual, ¿no? Very, very y mal, very mal, ¿no? él seguramente igual como yo. Ahora lo dominamos seguramente los dos, pero en aquella época, My Friend es como nuestro password, ¿no? Nuestra contraseña, ¿no? My Friend, y hasta el día de hoy. Le quiero mucho, ha sido un gran jugador, un gran compañero, un hombre que siempre levantaba mucho el ánimo del vestuario, ¿no? Pues él estaba en todas las bromas, y como dice él, pues ha habido muchísimas anécdotas. Algunas se pueden contar, algunas no se deben contar, evidentemente. Pero siempre cuando hablo con él, cuando lo veo, pues nos saludamos. Cuando viene aquí en Madrid o voy a Valencia, pues intentamos vernos. Bueno, uno de los compañeros con quien he disfrutado muchísimo. Así que aprovecho esta oportunidad de saludarle, y mañana le voy a llamar a my friend, my grand Es friend. un tipo excelente, desde luego que sí, doy Sí, fe. sí, sí. Peña, me gustaría también que escucharas el testimonio de otro gran compañero, de otro grande de la historia del Valencia, que compartió vestuario contigo.
en esos 3 años que defendiste la camiseta blanquinegra, Fernando Gómez Colomer, el catedrático. Fernando también ha querido estar presente esta noche con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Pues, ¿qué te voy a decir? Peña ha sido uno de los mejores jugadores de fútbol con los que he compartido vestuario, por no decir el mejor. A nivel técnico, a nivel ofensivo, a nivel creativo, lo tenía todo. Además, no estuvo demasiadas temporadas en Valencia, pero las que estuvo, sobre todo el año del subcampeonato, fue excepcional. 28 goles en Liga y aparte de todas las opciones que nos daba a nivel ofensivo. Tuve muy buena relación con él a nivel personal y a nivel deportivo, pues ya te lo he dicho todo. Creo que ha sido uno de los grandes jugadores de la historia del Valencia por su calidad, independientemente de que finalmente, pues bueno, tomó otro camino que debemos respetar absolutamente. Por lo tanto, sí, creo que en lo que se refiere a rendimiento exclusivamente y para todos los valencianistas, pues tenemos que recordarlo como uno de los grandes futbolistas que alguna vez compuso o formó parte de la. Bueno, pues ahí estaba la palabra de Fernando Peña. Bueno, Fernando, ¿qué decir de Fernando? Pues un mítico de Valencia, un jugadorazo. Me acuerdo muy bien, primer contacto mío con la plantilla en pretemporada y en Saler. Ya enseguida pues detectas los jugadores que tienen mucha clase, ¿no? Y Fernando tenía muchísima clase. Era un jugadorazo. Tenía de todo. Él tenía todo. Un remate de cabeza, una pierna, otra pierna. Goleador, porque siempre llevaba una cantidad de goles muy importantes, sí. Luego pues entendía el juego. De verdad, nos entendíamos muy bien en terreno de juego. Muchísimas asistencias recibió de parte suya, yo también alguna asistencia dice a él también. Luego un hombre muy tranquilo, un hombre de equipo, siempre ahí dispuesto de ayudar. La verdad es que de estos hombres, cuando llegas a un club nuevo, a un país nuevo, de estos jugadores como Fernando puedes aprender mucho, no solo futbolísticamente, sino también fuera del terreno de juego. Así que un gran compañero y ha sido un placer compartir 3 temporadas con él. Y si uno como Fernando se dirige así, te dice estas palabras, que a lo mejor soy el mejor jugador con quien ha jugado, pues eso sí que me emociona, porque viene de un jugador con muchísima clase. Fernando tenía muchísima clase y mucha calidad. Así que muchísimas gracias, de verdad. Bueno, ha querido estar con nosotros. Peña, cuando recuerdas algo, el primer flash que te viene de tu época como jugador del Valencia, ¿cuál es? Lo primero, hay tantas cosas, porque yo llegué desconocido. Me acuerdo la primera pregunta de rueda de prensa, me preguntaron con un intérprete búlgaro, me preguntó un periodista, no me acuerdo quién era, porque no les conocía, me preguntó uh-huh. en qué posición juega usted. Entonces, claro, después de 3 años en Partizan de Belgrado, como capitán del equipo, con varios títulos, y la prensa todos los días me sacaba en prensa deportiva como algún talento y tal, uh-huh. llegas en un club y te preguntan en qué posición juegas, ya te tienes que preocupar, ¿no? Y yo me preocupé muchísimo. Entonces, ahí dije, madre mía, yo llegué con toda la ilusión, pero aquí no te conoce nadie, así que tienes que empezar de cero, ¿no? Eso ha sido como el primer impacto, ¿no? Y por eso me quedé 20 días en Valencia solo, con Paco Real, entrenador, entrenando solo, con un calor tremendo en mes de julio en Valencia, ya sabéis cómo Y con la humedad. Y con la humedad, entrenando solo 20 días para prepararme bien físicamente para empezar bien la pretemporada, ¿no? Y eso ha sido la mejor decisión mía deportiva en toda mi carrera, ¿no? Quedarme 20 días, porque quise venir bien físicamente, porque saber jugar, eso ya lo sabía, ¿no? Que tengo calidad y que sé jugar, pero si vienes físicamente flojo, a lo mejor te costará más días de prepararte. Pero con estos 20 días con Paco Real, por la mañana, Ciudad Deportiva, 10 pelotas y nosotros 2 solos, y ahí pues me preparé bastante bien para empezar bien la pretemporada, ¿no?
Ese es el primer impacto, ¿no? Y, ¿cómo olvidarlo, por favor? Me subían en los coches para llevarme y siempre en la radio cantaba la misma canción, la Macarena. Yo me preguntaba, ¿qué significa Macarena? Digo, ¿sabes que cuando llegas a un país no sabes ni una palabra, no te enteras? Y de repente pues entras Macarena, entras en hotel Macarena, pones la tele Macarena. Digo, yo, ¿qué significa? Hasta que me dijeron que es un hombre de una mujer, no sé. Darle tu cuerpo a alegría Macarena, madre. Esas son las primeras palabras que aprendiste. Que aprendí de español, sí. Oye, luego muchas cosas más, ¿no? Cuando me llevaron a un pueblo preparando una enorme paella, no sé, tenía 10 por 10. No, digo, madre mía, ¿esto qué es? Con un pueblo, no sé cómo se llamaba el pueblo. Eso ha sido primeros días cuando llegué en Valencia, ¿no? Como invitarme, ¿no? Y yo ahí flipando, ¿no? ¿Cómo puede existir una cosa así grande, ¿no? De comida. Con unas moscas ahí todo volando, ¿sabes? Verano, calor. Pero bien, me adapté muy rápido. Me adapté muy rápido en la vida en Valencia, de verdad. Yo, fíjate, me acordaba de la lluvia de Madrid. Bueno, pues yo también. Qué pena, ¿no? Ya lo teníamos. El partido lo teníamos ahí ya, en aquel momento. Hubiera ganado el Valencia esa final, si no se suspende. Sin ninguna duda, pues sí. Nosotros estábamos creciendo y el Depor estaba ya hundido. Y empieza a caer tanta agua, es que soy histórico aquí en Madrid. Yo vivo mucho tiempo aquí y no me acuerdo que ha caído tanta agua. Increíble, ¿no? Sí. Oye, Peña, me gustaría, antes de pasar a tu etapa del Madrid, hacer un pequeño guiño, porque aquí en Serantes Web tenemos una serie de volúmenes del tema del coleccionismo de camisetas. Te dice, te tiraste en plancha justo delante del equipo de Serantes, desde luego, sí, fue cuando el gol en Madrid. Bueno, fíjate, tenemos un coleccionista de camisetas del Valencia, uh-huh, que va a entrar ahora desde Puebla, en México, porque tiene una camiseta que no sabemos exactamente, ahora nos va a contar la historia. José Benítez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Bella, buenas noches. Hola, buenas mucho noches. Gusto. Bueno, buenas tardes para ti, José, en Puebla. Tú eres coleccionista de camisetas del Valencia. Tienes una camiseta que bien pudo lucir nuestro protagonista. Es correcto. Tengo una playera de la temporada 93-94, que era de la UEFA. Cuando, si quieren, se las puedo mostrar. Por favor. Cuando la UEFA no permitía la palmera, ¿no? Entonces, uh-huh, es de la época donde jugaron contra el Nantes, que jugaron de blanco los dos partidos, y en la parte de atrás son los números especiales, porque viene la parte de que la UEFA lo permitía así. Se desconoce si era el 10 de Fernando o en su momento no tener los dorsales fijos, la pudo utilizar Pella, ¿no? Pero es preparado. José Víctor, yo creo que esta es de Fernando, porque yo desde el primer momento en Valencia llevé el número 8. ¿Pero hubo algunos partidos que llegaste a jugar con el 10 o no? No, oficial, sobre todo los partidos oficiales de Liga, de UEFA y de tal, no. El 8 era mi número. Esta es de Fernando, seguro. Seguro. Pero da igual. De Fernando. No, gran, como decíamos hace un ratito, ¿no? Un gran personaje futbolístico de Valencia. Aquella eliminatoria con el Nantes que el Valencia supera. ¿Cómo, perdón? Sí, la eliminatoria con el Nantes que le ganáis. Además que tú sí. Goleas. Pero luego de esa eliminatoria. Pero no queremos nombrar a Carl Struy ni nada, ¿no? Mejor callarnos. Madre mía. Madre mía, aquel partido. Dios mío. Sí. Bueno, José, te agradecemos tu intervención para enseñarnos esa camiseta desde Puebla, desde México. Mañana vuela a Madrid, Peña, para estar con nosotros en España 3 meses. Y queda pendiente. Bienvenido.
Queda pendiente una quedada, José. Un abrazo, buenas noches, buenas tardes para ti. Encantado. Un abrazo. Bueno, pues ahí estaba ese guiño a nuestra serie de coleccionismo de camisetas, esa camiseta que de aquella época, de aquella eliminatoria de la UEFA, ¿no? Por aligerar un poquito, porque tenemos alguna sorpresa más para ti, Pella, aquel verano del año 96, ese 31 de agosto, cuando se cierra el fichaje, el malogrado Lorenzo Sanz, que te ficha para el Real Madrid después de que el Madrid se quede por primera vez en la historia fuera de competición europea. Sí. Vamos a escuchar, si te parece, Peña, el vídeo que nos ha mandado el hijo del malogrado presidente del Real Madrid. Pues, ¿qué decir del gran Peja Mijatović? Pues mira, fue uno de los fichajes más importantes que hizo mi padre. En ese momento fue un auténtico bombazo quitar al que era el mejor jugador de la liga en el momento y ficharlo para el Real Madrid. Se consiguió hacer un equipazo y después de ser ese primer fichaje, gran fichaje de mi padre, encima fue el que consiguió ese gol mítico, que es el de la séptima, ¿no? El de la Champions que ganamos en Ámsterdam contra la Juventus de Turín. Por lo que Peña para el madridismo es algo inmenso, ¿no? Algo enorme. Así que desde aquí, lo que siempre digo, ¿no? Peña Mijatović, la, la, la. Bueno, Lorenzo, hijo, gran amigo, de verdad. Su hermano Fernando también es como si fuera mi hermano. Toda la familia Sánchez, tengo muchísimo cariño. Y Lorenzo, que en paz descanse, pues se ha ido en otro mundo, pero siempre le consideraba como una especie de mi padre, ¿no? Futbolístico, porque él apostó por mí y me fichó y le tendré que estar siempre agradecido, ¿no? Porque se comportó muy bien conmigo desde el minuto uno hasta que se ha ido, ¿no? Porque nos unía muchísima amistad y sus hijos, sus hijos de sus hijos, pues todos tenemos una muy buena relación. Muchísimas Peña, gracias. Bueno, Peña, más de 1.000 millones de pesetas de aquel momento que no se había pagado por nadie. Eso supongo que es una presión añadida. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, mucha presión, eso sí que es cierto, porque 1.250 millones de pesetas era el traspaso más alto en historia del fútbol español en aquel momento. Y eso siempre te preocupa un poco, ¿no? Por un lado te preocupa porque es muchísimo dinero y nunca sabes cómo te podrás adaptar a un club nuevo, sobre todo un club tan grande, importante. Sí. Pero por otro lado tienes también una ventaja, ¿no? Y yo pensaba así, mira, me pagaron tanto, entonces eso quiere decir que yo valgo eso, primero, punto primero. Segundo, aunque tenga alguna crisis futbolística, me tendrán que aguantar, porque me pagaron tanto que tendrán que aguantarme, si no, pues van contra ellos mismos, ¿no? Entonces, lo tenía bastante... Es una buena autoterapia, ¿eh? Claro, porque de ahí piensas de todo, ¿no? Porque la primera pregunta en rueda de prensa aquí en Madrid, con todo lo que he hecho en Valencia, con mi trayectoria, que ha sido muy, muy, muy buena en Valencia, pues la primera pregunta también ha sido, pues, ¿usted vale 1.250 millones? Sí. Digo, madre mía, ahora empezamos de nuevo otra vez, ¿no? Pero así pensaba, ¿no? Por un lado, claro, te preocupa, ¿no? Porque es muchísimo dinero. Además, me acuerdo muy bien, el cheque en la liga lo llevé yo físicamente. Ajá. Claro, y en aquel cheque ponía ahí tantos ceros estos a sus pesetas. Yo en este momento era el hombre más rico del mundo porque tenía tanto dinero en mis manos. Qué pena que luego lo tienes que entregar a la liga, ¿no? ¿Sabes cómo? Yo soy balcánico, ¿no? En este momento piensas, bueno, a lo mejor ahora pues hacer algo y desaparecer de aquí con este cheque, ir a Montenegro, a lo mejor pues no juego fútbol más, ¿no? Pero al final no, pues, al final me adapté muy, muy rápido aquí en Madrid porque se ha cambiado una generación entera, llegaron mucha gente nueva y bueno, empezó todo muy bien. Oye, nos han puesto un mensaje, un amigo que dice, las fiestas de mi pueblo, si le pedías un Mijatović, el camarero te ponía un martini con limón. Fíjate.
¿A mí? No, 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 no. Dice este oyente, dice que le pedías al camarero un Mijatovic y te ponía un martini con limón. Bueno, fíjate. Pues mira, hay cosas. Bueno, cosas desconozco esto, pero seguramente que. Bueno, mira, nos había preguntado Berberecho de Cádiz, ¿qué es lo más bonito que te ha dado el fútbol? Lo más bonito que me ha dado el fútbol es el simple hecho de que he tenido suerte de hacer algo que realmente desde el niño me producía una gran alegría, ¿no? Yo, como niño, antes de empezar a entrenar el fútbol, pues la pelota era mi juego, mi juguete, ¿no? Pues el fútbol, ¿no? Entonces, eso es lo mejor que me ha dado el fútbol, poder tener una trayectoria de muchos años jugando al fútbol, disfrutando del fútbol, ganar títulos y seguir en el mundo del fútbol, ¿no? Pues el fútbol me da eso, una inmensa alegría de poder hacer algo que realmente me llenaba, ¿no? Y por desgracia hay mucha gente que está haciendo un trabajo que en realidad no le gusta, pero tiene que hacer, ¿no? Y yo todo lo contrario, hice un trabajo que desde el pequeño quería hacer. Y ese trabajo, pues, me ha dado muchas cosas muy buenas. Sí. Oye, vamos a escuchar, si te parece, a dos grandes jugadores de la historia del Real Madrid que también han querido participar en esta conversación que estamos teniendo. Son dos buenos amigos tuyos. Todos, me llamo Isidro, soy el jugador del Real Madrid. Sí. Durante 11 años estuve perteneciendo a la disciplina de este club, de este gran club, grandísimo club. Y bueno, me pedís una opinión sobre Peja Mijatović. He compartido con él momentos inolvidables. Futbolísticamente hablando, creo que tenemos todos un recuerdo grandísimo, porque yo tuve la fortuna de estar en la séptima Copa de Europa, séptima Copa de Europa que conquistó el Real Madrid con un gol de Peja Mijatović, minuto 66, y cuyas botas la semana anterior se las había dado yo, porque tenía contrato con Puma. Y esas botas están en las vitrinas del Real Madrid, en las vitrinas del Estadio Santiago Bernabéu, expuestas a todo el público que va a ver todos los trofeos. Y bueno, como crack, o sea, como jugador, un crack, un verdadero crack, que la historia ya ha escrito todo lo que había que escribir sobre un grandísimo jugador. Y como persona he tenido momentos muy, muy, muy buenos con él. He compartido con los veteranos de Real Madrid, he compartido en Oporto minutos de juego de fútbol playa. Y después hemos estado en diferentes eventos patrocinados por Puma en firmas de autógrafos. Y ahí sí que es donde ha demostrado muchísimas veces que ha sido un fenómeno, porque siempre ha sido el primero en llegar. Siempre 5 o 10 minutos antes me decía: Sidro, habla Peja, ya estamos aquí. Vale, entonces firmando autógrafos había una fila enorme y ya se quedaba gente sin autógrafos y él era el primero que decía, no, 20 minutos más, que no se quede nadie sin el autógrafo porque es lo que quieren. Y bueno, futbolísticamente hablando, un crack. Humanamente hablando, un fenómeno, porque es una persona pausada, familiar, noble, puntual. Así que un abrazo muy grande, Peja, y hasta pronto. Buenas noches, pues no sabe la ilusión que me hace el que me hayas preguntado por un futbolista de la categoría y de la historia de Peja Mijatović. La verdad que describirle es un poco difícil, no es fácil. Estamos hablando de una historia escrita con letras de oro, con mayúsculas, y sobre todo porque, cómo no vamos a recordar al hombre que ganó la séptima Copa de Europa para el Real Madrid. Y sobre todo digo que ganó porque cuando tú metes el gol y termina el partido 1-0, la verdad que eso queda para la posteridad siempre y siempre va a ser recordado. Yo creo que en un Madrid donde había futbolistas extraordinarios, Mijatović destacó por muchísimas cosas. A mí me gustaba una cosa mucho de él, que era su personalidad. La personalidad que tenía tanto dentro del campo como fuera del campo. Era un jugador con una personalidad y con unas características extraordinarias. Que le hizo al Madrid grande, él se hizo grande y, como he dicho antes, pues ha escrito su historia en las letras de oro en el club más grande de la historia del mundo, ¿no? Y la historia del fútbol, que es el Real Madrid. Por lo tanto, lo único que puedo decir, que para mí es un orgullo poder decir estas palabras. Para mí es un orgullo muy grande haberte visto jugar y para mí es un orgullo muy grande que nos ganara la séptima Copa de Europa. Por lo tanto, creo que poco más se puede decir. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me habéis dado. Bueno, pues Isidro y por el rincón, Peja.
Isidro y Poli, pues Isidro, muy amigo, hemos tenido y tenemos mucha relación. Lo que pasa es que últimamente no nos vemos tanto porque cada uno tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Pero hemos compartido muchos momentos y también ha sido un gran jugador. Pues luego ya me ha ayudado muchísimo cuando llegué aquí. Pues él tenía, trabajaba con la gente de Puma, que eran mis sponsors, así que compartías muchos momentos, ¿no? Muchos viajes, muchas comidas, muchas cenas, ¿no? Tanto de trabajo como también de amistad, y le tengo muchísimo cariño. Y Poli, pues imagínate, pues, si ellos hablan así de mí sin conocer mi trayectoria, si ahora viene alguien que no se entera de fútbol, pero viéndoles cómo hablan de ese, seguramente se preguntaría, pues bueno, este tal Mijatović hizo cosas interesantes, ¿no? Porque mira cómo hablan de él, ¿no? Y eso es lo que queda al final, ¿no? Los goles, los marcas, se olvidan, algunos más, otros menos. Dejas de jugar el fútbol, ya no tienes tanta importancia mediática, pero luego cuando escuchas estos comentarios, como de Giner, de Fernando, de Poli, de Isidro, de muchos compañeros míos, de Lorenzo, etc., pues ya te das cuenta de que has conseguido algo importante, ¿no? No solo a nivel profesional, sino también a nivel de amistad, de transmitir algo más que el fútbol, ¿no? Y eso para mí siempre ha sido muy importante. Sí. Ha salido un mensaje ahora de un amigo de Cundera 212, al cual saludamos. Dice, me gustaría preguntarle a Petya qué siente cuando madridistas de todas las partes del mundo le recuerdan como uno de los mejores jugadores de la historia del Real Madrid. Bueno, te tienes que sentir muy, muy satisfecho, muy orgulloso y muy contento, ¿no? ¿Por qué? Porque el Real Madrid es el club más grande del mundo, más conocido del mundo, ¿no? Yo creo que para cualquier jugador, cuando empieza a jugar el fútbol, pues tiene a lo mejor una especie de sueño de jugar en Real Madrid, ¿no? Algunos en otros equipos, pero en Real Madrid principalmente, ¿no? Y yo tuve esta suerte, ¿no? Tuve esa suerte de llegar aquí en España, en Valencia, hacer muy buenas temporadas y luego pues terminar jugando aquí. Yo en realidad estuve poco tiempo, tanto en Valencia como en Real Madrid. Pues mis ciclos eran de 3 años prácticamente, ¿no? Sí. 3 años medio en Partizan de Belgrado, 3 años en Valencia, 3 años en Madrid, y así ha sido, ¿no? Pero la gente... Y luego 3 en la Fiore también. Claro. Pero luego la gente tiene la sensación de que yo estuve muchos más años aquí, ¿no? No sé si por mi personalidad o por mi estilo de juego o por algunos goles importantes que he marcado, pero yo no me considero como uno de los mejores en historia, porque este club ha tenido muchísimos jugadores que han pasado aquí muchos años, ¿no? 10 años, 12 años, 15 años, ¿no? Y han marcado una época, ¿no? No los vamos a nombrar, los conocemos todos. Pero no tengo esta sensación, pero el gol de la séptima Copa de Europa y todo lo que ha sucedido en Ámsterdam, de una manera me ha colocado a mí entre todas estas leyendas del Real Madrid, ¿no? ¿Cuántas veces te han preguntado si fue fuera de juego? Muchísimas veces y siguen preguntándome. No te pregunto, y yo creo que seguirán preguntándome también mañana y mientras esté aquí, ¿no? Es normal, ¿no? Normal. Menos mal que no existía el VAR, ¿no? Oye, creo, de verdad creo, ahora aparte sí. De bromear, yo creo que no fue un gol legal, porque yo creo que Pesotto rompe el fuera de juego, porque no entra en la imagen, pero estaba ahí cuando Panucci entra, y luego el rechace viene de un jugador de la Juve, no viene de la Juve. Así que, por las reglas del fútbol, pues evitar. Oye, Pella, yo que no le he pegado una patada a un balón casi, en un partido si ganábamos 1-0 con un gol mío, era el más feliz del mundo. En una final de Champions, ganar 1-0 con el gol tuyo, lo decía Poli, o sea, y Kundera también lo decía en un mensaje, que probablemente su gol en la séptima fue el gol más celebrado en 32 años para miles de madridistas. ¿Y cómo te sientes? Tienes que sentir como, bueno,
y que me perdone el Altísimo como Dios, ¿no? Bueno, vamos a ver. En aquellos años, no es como ahora, en aquellos años en Madrid, hablar de la Liga de Campeones, Champions League, era una cosa no prohibida, sino no se hablaba porque tantas y tantas generaciones no conseguían ganar la Champions. Te quedabas con la sexta, que era en blanco y negro, en el año 66, por cierto, contra el Partizan de Belgrado, la última Copa de Europa del Real Madrid, en 66. Y luego pasan años y generaciones buenas y futbolistas, etcétera, etcétera, y nadie le consigue, ¿no? Entonces ya, cuando firmabas el contrato con Real Madrid, normalmente entonces existían las primas personales, ¿no? Entonces hablas de la prima de ganar la Liga, de ganar la Supercopa, de Copa de Rey, etcétera, pero no se hablaba de Champions League, ¿no? Entonces era una cosa como tabú. No hablamos de algo que ya sabemos que no podemos conseguir, porque ya han pasado 32 años, ¿no? Y yo, cuando renové el contrato con Real Madrid después de un año, el mismo año cuando se ganó la Champions, yo sí que puse una prima para ganar la Champions. Y Lorenzo Sanz me miró así, como diciendo, pues, ¿y tú de verdad piensas que...? Digo, no pienso nada, pero ponemos algo y tal. ¿Qué quieres que pongamos? Yo dije una cifra y él dijo, ok, como diciendo, bueno, puedes poner lo que quieras, pero eso ya es imposible, misión imposible, ¿no? Y justo aquel año se consigue ganar la Champions. Así que, ¿cómo te puedes sentir? No sé, decir como Dios que nos perdone, pues no, pero sentir un orgullo, un poder, un amor de inmenso madridismo que estaba ahí presente y luego llegando aquí en Madrid, la verdad, cuando llegamos aquí en Madrid y cuando fuimos de Cibeles hasta, no, desde el aeropuerto a Cibeles, ajá, yo me sentí como Tito. Uh-huh. ¿Sabes Tito? Marshall Tito, sí, sí, sí. El presidente por vida de Yugoslavia, antiguo comunista, sí, ¿sabes? Cuando él visitaba las ciudades de Yugoslavia, pues se ponía la gente en la calle y todos gritaban Tito, Tito, y yo mismo de pequeño gritaba Tito, pero no sabía, no lo he visto nunca, ¿no? Y yo me sentía como Tito, fíjate, en aquel día, ¿no? Porque toda la gente cantándome una canción que me solían cantar, que Lorenzo ahora acaba de decirlo. Y claro, ahí pues estás contento, pero todo esto impone y asusta un poco, diciendo, madre mía, ¿por qué yo, no? Yo decía, ¿por qué yo? Pero me ha tocado, me ha tocado. Sí. José María Giner ha puesto un mensaje hace un momento. Dice, por desgracia el fútbol es así de ingrato. Fue un jugador que hizo más grande al Valencia y se le recuerda por haberse ido a un club más grande como es el Madrid. Una decisión que cualquier jugador con un poco de ambición hubiera tomado igual. Y luego había una pregunta de Yolanda Pérez, dice, ¿cuál fue el mejor gol que marcaste para el Valencia? ¿Para ti cuál fue? Uy, Valencia ha marcado muchísimos goles y muy bonitos. Pero me acuerdo un gol en la semifinal de la Copa en Albacete. En Albacete. Un gol un poco atípico, de un balón así un poco como un rechace ahí dentro del área, un salto y hice así como el aire con unas... media volea, ¿no? Y eso lo he entrenado varias semanas antes. Esto lo había entrenado en Mestalla. En Paterna. Porque, claro, yo siempre me dedicaba mucho tiempo en aquella época donde no tenías estos avances tecnológicos para ver cosas jugadas. Claro. Yo grababa, estudio estadio, yo grababa los resúmenes de los partidos y siempre me fijaba en los defensores, ¿no? Uh-huh. Y luego hacía unos recortes porque tenía dos video recorders, estos grandes. Entonces ya hacía, y yo conocía todos los laterales de todos los equipos de la primera división y todos los centrales los conocía hasta perfección, ¿no? Solo por viéndoles un poco, ¿no? Algunos les conocía porque me enfrentaba con ellos y algunos nuevos que estaban un poco conmigo, desconocidos para mí, pues los veía, ¿no? Entonces no tenía ninguna dificultad cuando me encontraba con ellos y sabía perfectamente lo que tengo que hacer, ¿no? Porque yo no era un jugador que hacía muchas bicicletas y todo este rollo, ¿no? Pero yo utilizaba más o menos la velocidad, ¿no? Y el control de balón. Y aquel gol
Y siempre me preocupaba por unas posiciones dentro de área, ¿no? Pues cómo puedes reaccionar rápido, porque en la área, si no reaccionas rápido, ya tienes dificultades, ¿no? Y me acuerdo que varias semanas antes yo ponía algunos balones ahí un poco raros y hacía este chute, ¿no? Y justo en semifinales, un partido importantísimo para el Valencia en aquella época. Ajá. Imagínate, estás a punto de jugar una final de Copa. Sí. Pues me llega un balón y me acuerdo muy bien de este gol y salté y hice así y marqué un golazo, ¿no? Y sí, todos los compañeros como, madre mía, ¿cómo se te ocurre hacer eso, no? Pues sí, pues lo he entrenado un poquito. Yo también recuerdo uno frente a Logroñés en Mestalla, el de Coruña, desde el centro del campo. ¿Con el Madrid cuál fue el mejor, aparte del de la séptima? El más importante, desde luego, el de Ámsterdam. Y luego... Mira, perdona, Peña. Contra el Barcelona, ¿perdón? Contra el Barça, el primer derbi, cuando mi hijo, ajá, estaba en el hospital, el gol que marqué en Bernabéu, cuando yo pensaba que iba a caerse el Bernabéu, porque la afición sabía que tenía un problema personal, mis compañeros también. Entonces, aquel gol que marqué también es para mí muy importante, ¿no? Porque aparte de mis compañeros, toda la afición gritaba el nombre de mi hijo y todo eso es muy emocionante. Y en una situación así te toca especialmente, directamente en el corazón. Y aquel gol lo recuerdo también mucho, muchísimo, muchísimo contra el Barça. Segundo gol, ganamos 2-0, creo. Hay un mensaje, Tono, de My Friend. My que está, Friend. Que está escuchando y está viéndote en el programa. Bueno. Ahí está, dice, es cierto, My Friend, ese movimiento lo practicabas en el entrenamiento. Ahí está el Chufa que nos está viendo. Un abrazo, Chufa, Fernando. Mira, él ha sido un compañero, mira, de verdad. Y ahora si te digo una cosa, te digo de verdad, pues... Desde el momento cuando llegué en Valencia, cuando no sabía hablar de nada, estaba con Quique Sánchez Flores en la habitación, imagínate, no sabía nada de hablar, pero él siempre se preocupó, Giner, y todos, pero especialmente Chufa, que me integrase ahí sin ningún problema, ¿no? Entonces hablábamos con las manos, ahí nace My Friend, las únicas palabras que sabíamos, tanto él como yo, del inglés, así que ahí nace una relación especial, ¿no? Y hasta el día de hoy. Así que le tengo muchísimo cariño. Así que gracias, my friend. Gracias. Bueno, también hay bastantes mensajes más de madridistas. Dice, no olvidemos que Peña fue un gran director deportivo para el Madrid. Siguen más lejos. En su gestión está haber traído al club a gente como Marcelo, Pepe, Van Nistelrooy, Higuaín, Robben. Bueno, la verdad que el 20 de mayo es una fecha importante para ti. Porque aparte de la fecha del gol, dejas de ser director deportivo una fecha como un 20 de mayo también. Mira, todo, es que todo está relacionado en mí. Y el 20 de mayo es el aniversario del primer partido de Mestalla, ¿eh? O sea, sí, el 20 de mayo me persigue esta fecha, ¿no? Bueno, mis 3 años de director deportivo también. Todos los ciclos son 3 años. Sí. Ser director deportivo de Real Madrid, sobre todo cuando me tocó a mí, era un momento muy complicado, muy difícil, ¿no? Porque, como sabes, el Real Madrid por primera vez en historia se quedó 3 años sin ganar ningún título. Los galácticos que han hecho una excelente trayectoria previa, pues ya no eran tan galácticos como antes, entonces alguien tenía que venir y hacer un proyecto deportivo. Y me tocó a mí. Además, yo soy el único director deportivo que lo fichó un candidato de presidencia y no un presidente. Así que yo me chupé toda la campaña electoral, lo que hicimos. Y me lo he curado. Y luego, yo no tenía ninguna experiencia, nunca he trabajado con director deportivo, pero las ideas y las tenía muy claras. Y supe detectar dónde y cómo hay que hacer las cosas para que el Madrid empiece a ganar de nuevo, ¿no? Y muy bien, pues tuvimos mucho trabajo. Algunas cosas las hicimos bien y algunas cosas no tan bien. Pero cuando sumas todo lo que hicimos, ahora desde distancia puedo decir que hemos hecho un gran trabajo, ¿no?
El Madrid consiguió dos ligas consecutivas después de 18 años. 18 años Madrid no ganaba dos ligas consecutivas. El Barcelona aquel año 2006 era el actual campeón de Europa, con todos los jugadores buenísimos, Ronaldinho, todos los que eran ahí. Y puedo estar orgulloso, pero no se puede comparar ningún trabajo del mundo con lo de ser futbolista profesional. Y si tienes suerte de tocar un nivel importante, madre mía, ¿qué más puedes pedir? Claro. ¿Sabes por qué? Porque siendo director deportivo, la responsabilidad es tuya, ¿no? Y de tus colaboradores, pero más bien tuya, ¿no? Haces cosas bien, se supone que es una cosa normal, ¿no? Y si fallas en algo, pues ya estás ahí primero para dispararle, ¿no? Pero cuando eres futbolista, somos 11 tíos en terreno de juego, yo puedo hacer un partido fatal, tú marcas 3 goles y ganamos. Y se olvida todo, ¿no? Y se olvida todo. La mejor... Y luego, lo más bonito del fútbol, ¿en qué trabajo existe una cosa así? No existe ninguno. 80.000 o 50.000 o 60.000 personas en un terreno de juego, tú haces una jugada o marcas un gol y en este momento te quieren todos. ¿En qué trabajo existe una cosa así? En ninguno. Por eso digo que ser futbolista profesional es algo inmensamente bonito, precioso e importante. Y por eso muchas veces no entiendo a los futbolistas que no se comportan como buenos profesionales, ¿no? Eso es lo que alguien tendrá que explicarles que es lo que están haciendo ahora, un día pasará y nunca volverá. Y nunca volverá. Sí, eso es así. Peña, vamos a con otros dos vídeos de dos compañeros tuyos de vestuario en el Madrid, que también han querido sumarse a este programa. Soy Paco Mullo, es portero de Real Madrid. Paco. Y para mí hablar de Peña Mijatovic es fácil. Tuve la fortuna de coincidir con él en el Real Madrid. Peña fue el héroe de la séptima Champions. Madrid llevaba muchísimo tiempo sin conquistar la Copa de Europa y apareció Peña con ese maravilloso gol y nos devolvió la ilusión, la fe y todo y la senda del triunfo al madridismo. Fue un momento inolvidable. Peña aparte, coincidí con él en el terreno de juego, en el vestuario, compartimos muchísimas veces mesas en las concentraciones, etc. Y bueno, quiero decir que para el madridismo fue un jugador súper importante, uno de los mejores jugadores de la historia. Peña destacaba por su velocidad, por su regate y principalmente por su remate. Era un killer en el área y fuera del área, generaba y creaba juego. Creo que fue, sin lugar a dudas, alguien que cambió la historia de nuestro querido Real Madrid. Y nada, poco más que decir, que sabes, Peña, que te tengo un gran cariño, que te quiero mucho, y nada, cuídate, y nada, espero que pronto podamos verte y darte un tremendo abrazo. Gracias, campeón, por darnos la séptima Champions. Pues Peña no es solo una leyenda de Real Madrid, para mí es una leyenda de fútbol español y del fútbol mundial. Fue el primer jugador de la historia de esta competición de la Liga que costó más de 1.000 millones de pesetas de aquella época. Todo el mundo creía que el fútbol se había vuelto loco, que iba a explotar y fíjate los contratos de ahora. Y pasará a la historia como el héroe de la séptima, ¿no? La tan esperada séptima Copa de Europa en la que él fue protagonista. Bueno, pues ahí teníamos la palabra de Paco Bullo y de Emilio Mavisca, Peña. Bueno, Paco, coincidimos el primer año mío en Madrid, pues mira, sí. Paco Bullo. Es que era prácticamente terminaba el contrato y todos los que llegábamos aquel año, que era yo, era Davor Šuker, Roberto Carlos, Seedorf, bueno, para no nombrarlos todos, pues encontrarte con Paco Bullo, que le veías de niño prácticamente ahí, pues bueno, imaginando a ver si un día tengo la posibilidad de chutarle un penalti o algo, ¿no? O coincidir con él para saludarle, ¿no? Y de repente te encuentras como compañero, ¿no? Y claro, aprendes muchísimas cosas con él. Ha sido un gran portero, leyenda del Real Madrid, amigo también, evidentemente, y siempre cuando le veo, pues tenemos un cariño muy especial, ¿no? Es
Paco Puyo, fíjate, madre mía. Sí, sí, sí. Y Emilio de Novisca, pues compañero, pues siempre, bueno, divertidísimo, siempre dispuesto de ayudar. Tenía un genio, Emilio, tenía un genio entrenando. Fíjate, no te daba ni un poco de espacio, siempre compitiendo, pero muy positivo, ¿no? Siempre muy positivo. Un jugador que, si fuera entrenador, me encantaría tener jugadores como Emilio Novisca, ¿no? Uh-huh. Siempre 100% preparado, motivado, entrenando, un gran profesional y un jugadorazo que ha resuelto muchísimos partidos y ha dado muchísimas asistencias, sí, tanto a mí como a Davor, como a muchos jugadores de Real Madrid. Así que le quiero muchísimo, de verdad. Uh-huh. Había una pregunta que hemos visto de Kundera, creo, sobre el... Exacto. ¿Qué jugador del pasado fue su ídolo? Ah, sin ninguna duda, Mario Kempes. Uh-huh. Mario Kempes ha sido mi ídolo de pequeño. El Mundial 78 a mí me pilla con 9 años. Y aquel Mundial, pues, me acuerdo de su melena, pues, total. Bueno, máximo goleador o mejor jugador de aquel Mundial. Argentina campeona del mundo. Bueno, Mario Kempes, yo de pequeño en los torneos que jugábamos, cada gol que marcaba... Pues a mí me llamaban, yo a mí mismo, Mario Kempes, ¿sabes? Como suelen decir los niños cuando marcan un gol, Ronaldo y tal. Yo decía Mario Kempes. Y Mario Kempes y Mario Kempes. Y luego pues lo conocí en Valencia, fíjate. Ha sido mi entrenador. Es un... Estaba con Héctor Núñez, de segundo, de Héctor Núñez. Y me corté ahí cuando se presentaron, pues le di la mano y mirándole asustado. Y él pensaba que yo tenía algo contra él, ¿no? Como diciendo, bueno, pues... Y yo le expliqué después de un par de días, digo, Mario, tú has sido mi ídolo. Yo cuando te vi, me bloqueé. Madre, menos mal. Y hasta el día de hoy, pues, no nos vemos, evidentemente, pero siempre cuando nos encontramos o vemos, pues, le tengo un cariño especial. Ha sido un grandísimo futbolista. El mejor de la historia de Valencia, sin ninguna duda. Pero muy buena persona. Mario es un cielo de persona, de verdad. Sí que lo es. Yo tengo la suerte de conocerlo y sí, además hemos tenido también la oportunidad en Serantes Web de hacerle una entrevista como la que te estoy haciendo ahora. Uh-huh. Y es un fenómeno. Es un fenómeno. Un fenómeno, de verdad. Sí. Y luego, pues, también tengo mucha relación con su hija mayor, con Ari, que es encantadora. Sí, que es encantadora, bueno. Un personaje muy, muy completo, de verdad. Porque, como decíamos antes, después del fútbol, después de dejar de jugar, porque no, es un poco fuerte decir después de fútbol, porque fútbol a un futbolista siempre se le queda como algo principal, ¿no? Pues, y por eso yo digo, prácticamente no existen exfutbolistas, futbolista, ¿no? Sí, sí. Pero después de dejar jugar, prácticamente, te queda lo que has sembrado como persona, ¿no? Y Mario sí que ha sembrado mucho, te digo, uh-huh, de verdad, muchísimo. ¿Quién ha sido tu mejor maestro ahora que hablas de esa educación y de esos valores? Bueno, eso va por las etapas, ¿no? Porque cada etapa tienes un entrenador que en aquella etapa te puede enseñar ciertas cosas y luego ya de una manera le superas, ¿no? Entonces viene otro que te enseña otro tipo de cosas y así estás creciendo como futbolista, ¿no? Hablando de España, Gus Hiddink, que era el jugador de entrenador de Valencia, pues él, Pasequito y él, como entrenador, ha dicho, pues le enseñaron los vídeos, no sé qué, no sé más, y he dicho, pues muy bien, estoy de acuerdo. Aunque aquel año el Valencia quería fichar a Romario. Me acuerdo muy bien, pero Romario era pues jugadorazo ya brasileño y tal, y de repente queremos a Romario y de repente fichan un Miato, que no lo conocía nadie, tú imagínate. Pero bueno, menos mal que las cosas luego han salido bien. Y entonces ya con Gus Hiddink me tocó pues aprender este estilo más bien de jugar bien holandés, pues ya la liga española y a su nivel alto. Y luego vinieron otros, pero... tratándose de España y del Valencia, pero puedo decir también y de Real Madrid, yo creo que Luis Aragonés ha tenido una muy
en un papel muy importante, digamos, ¿no? Para que yo pueda no solo crecer como futbolista, sino también entender un poquito el fútbol de otra manera, digamos, ¿no? No solo contar del campo y entrenamiento, sino también estas charlas con él que teníamos, porque me tenía mucho cariño yo a él también, que él me explicaba, pues un día, ya verás, cuando consigues eso, te va a tocar hacer eso, tienes que tener cuidado con eso. De verdad, ha sido un entrenador, profesor, educador y todo, ¿no? Y bueno, él tampoco está entre nosotros, pero me enseñó muchísimas cosas, ¿no? Y luego, estando aquí en Madrid también. En aquella cena que comentábamos con anterioridad de Michelangelo, me acuerdo que me contabas una anécdota de Luis Aragonés que se me quedó grabada. Un partido Atlético Madrid-Valencia, que tú vienes de estar con la selección y vienes un poco cansado, vienes un poco... Y Luis Aragonés, ¿qué hace para motivarte? Él tenía estas charlas, esta motivación, y eso luego ya ha salido en unos documentales preciosos con la selección española. Él tenía, bueno, ha sido primero un grandísimo futbolista. Entiende perfectamente bien qué puede pensar un futbolista ante un partido importante, porque lo ha vivido. Y luego la vida le enseñó, con la edad que tenía, la vida enseñó cómo puedes motivar uno, cómo puedes motivar otro. Era un fenómeno. Entonces, esa es su última temporada mía en Valencia, yo estaba en un momento de forma tremendo. Jugábamos contra el Atlético de Madrid aquí en Madrid. Yo estaba con la selección y para no volver en Valencia y luego el día siguiente viajar con el equipo, le pedí venir directamente en Madrid, esperar el equipo aquí. Me dijo, no hay ningún problema, perfectamente todo y tal. Venimos y jugamos el sábado. Era sábado y el sábado por la mañana me pregunta qué tal te llevas con Radomir Antić, ¿no? Yo con Radomir Antić me llevaba siempre muy bien, ha sido un fenómeno. Uno de los mejores entrenadores de mi país y bueno, uno de los mejores aquí en España también. Ha tenido mucha trayectoria y yo le quería mucho y tampoco está entre nosotros. Otro de los grandes. Se ha ido mucha gente, por desgracia, sí. Pero yo tenía mucho cariño. Entonces yo le dije, pues muy bien, me llevo muy bien con él, pues, paisano mío, todo bien. Dice, bueno, ¿has leído el Marca? Y yo digo, ahora, ¿por qué, mister? ¿No? ¿Has leído o no has leído? Yo, no, lo he leído. Pues, ¿dónde vas a estar después de eso? Digo, en la meditación. Te traigo yo el periódico. Pasan 15 minutos y me viene Luis Aragonés con el periódico en Marca y dice, bueno, léete entrevista y luego hablamos, ¿no? Y yo leo la entrevista del Marca, entrevista de Radomir Antić, donde le pregunta al periodista, bueno, Valencia este año parece ser el único rival, etcétera, etcétera, pues de... ¿Quiénes son los jugadores tal de Valencia? Y él empieza a nombrar a Fernando, a este, a otro y tal. Y de una manera se olvida de mí. Pero se olvida de mí seguramente como paisano y tal, porque tiene que hablar de mí, porque muchas veces antes hablaba muy bien de mí, ¿no? Pero Luis lo consideraba como falta de respeto, ¿no? Pues mira, este no te nombra y tú hoy tendrás que castigarle. Como diciendo, bueno, tendrás que hacer un partido de tu vida, ¿no? Yo dije, pues muy bien, no te preocupes, pues intentaremos hacer un buen partido, ¿no? Y de qué partido ganamos 1-3, yo marco dos goles y asisto en tercer gol. Y después del partido, imagínate, pues Luis Aragonés, yo cuando marcaba, y yo le dije a Luis, bueno, muy bien, pues haré un partido, marcaré dos goles y ganamos, ¿no? Así. Y cuando marcaba goles le decía en banquillo uno. Pues, bueno, teníamos una muy buena relación, de verdad, es que sí. Ha sido un fenómeno. Y ahora si tengo que decir uno, pues diría Luis Aragonés. Uh-huh. Oye, Kundera también lanzó una pregunta y dice, Pella, ¿qué jugador rival ha sido tu marcador más férreo? Uf. Dice aquel que cuando te tocaba jugar contra él decías, la que me espera. Bueno, la verdad es que yo... Bueno, conocía a todos los centrales, todos los laterales. Lo que pasa es que yo no temía, no estaba preocupado. Con algunos he tenido algunos roces y no sé qué, pero nunca me preocupaba demasiado la fuerza o dureza de algún central, porque nos conocíamos, ¿no? Y creo, no creo, sino siempre he tenido esta filosofía en la vida,
y eso intento enseñar a los delanteros. Y como delantero somos muy privilegiados. La única posición del terreno de juego donde no tienes que preocuparte tú de nadie es un delantero. Todos los demás de posiciones del terreno de juego tienes que correr detrás de él. Centrocampistas corren detrás de los centrocampistas, defensores corren detrás de delanteros. La única posición del terreno de juego donde los demás tienen que preocuparte de ti, eres tú. Entonces, que se preocupen de mí. Yo siempre decía, pues, ellos corren detrás de mí. Si yo estoy parado, ellos están parados. Si yo hago un movimiento, ellos me siguen. Así que se preocupe él de mí y yo, no yo de él, ¿no? Entonces, te intenta provocar, te intentan decir algo. Algunas veces alguno te insulta, pero yo siempre decía, pues mira, tío, yo les decía a los defensores, mira, yo parado, tú parado. Yo me muevo, tú te mueves. Entonces, claro, y eso les enfadaba, ¿no? Como diciendo, claro. pues tiene razón, este cabrón tiene razón, ¿no? Y por eso no me he tenido unos roces con muchos, porque normal, yo tenía genio también, tal, pero no ahora no puedo nombrar ninguno, ¿no? Lo que pasa es que siempre jugaba con esta ventaja, ¿no? Claro. Tú te tienes que preocupar de mí, no yo de ti. Así que a ver cómo lo haces, ¿no? Sí. Oye, pregunta, ¿un campo rival? ¿Como campo rival donde más a gusto me ha sentido o como en qué sport? A ver, vamos a preguntarle. Un campo. A ver, por ejemplo, campo bonito, rival en el que hayas jugado que dices, qué maravilla de estadio. Más bien de maravilla de estadio, yo me fijaba más bien del ambiente y de la cultura. O de ambiente. Bilbao, sin ninguna duda. San Mamés. Tremendo. Tremendo. Apoyando su equipo hasta la muerte, pero también respetando a los rivales, ¿no? Y ahí en Bilbao me ha sucedido varias veces, pues, recibir un aplauso, ¿no? Por algún gol, por alguna jugada, por algo, ¿no? Y Bilbao también en pretemporada, cuando llegué en Valencia, en Bilbao marqué, en un torneo en Bilbao, marqué en un partido 2 goles, uno de medio campo y otro de una falta directa. Así que este campo, el antiguo San Mamés, ahora hay otro nuevo muy bonito, pero San Mamés siempre ha sido un campo donde me he sentido muy a gusto. Mira, Ebrogar dice, soy socio del Atleti y aplaudí. ¿Eh? Ah, sí. No, la verdad es un ambiente... El ambiente más bien del fútbol inglés, ¿no? Pues todos ahí sí. Están con su equipo, pero también fijándose del equipo contrario. Y si hay alguno que no provoca, pero hace buen fútbol, pues ¿por qué no? Le aplaudo, porque es un gran futbolista. Y Pella, tú que has jugado en prácticamente el mundo entero, fuera de España, ¿con qué campo te quedas? Fuera de España, Old Trafford. Es un buen ambiente. Los campos en Sudamérica también son campos con mucha gente que es muy forofa y muy, muy aficionados. Pero con el estadio, por ejemplo, aunque es rival de Partizan Belgrado, pequeña Maracaná que le va a Estadio de Estrella Roja, que también he vivido unos momentos muy, muy emocionantes jugando un derbi Partizan Estrella Roja, que es un derbi muy importante. Y eso. Dice, mira, a propósito de la relación con la prensa deportiva, Pella, ¿crees que actualmente la relación de los jugadores con los periodistas está algo viciada? Me refiero a que si no les das bola, no hablan de ti o incluso pueden ejercer presión sobre tu juego. ¿Qué opinas? Bueno, fútbol evoluciona, y como y todo en la vida, ¿no? Hay periodistas que ahora son... siguen siendo periodistas importantes en este país deportivamente hablando, que yo les conocía cuando apenas empezaba, ¿no? Y ellos siempre, cuando les encuentras, siempre de una manera están llorando de los tiempos de antes. ¿Por qué? Porque los futbolistas, deportistas y periodistas tenían una relación más cercana, ¿no? Sí. Teníamos nuestros teléfonos, te llamaban, tú contestabas. Ahora está todo canalizado a través del departamento de prensa de cada club. Hacerle una entrevista a un jugador, pues tiene que ser un trabajo tremendo, sí. Mandarte 3.000 mails, etcétera, pero fútbol evoluciona, ¿no? Y ahora sí que hay periodistas que se han hecho muy famosos, que firman autógrafos, que son más famosos que los futbolistas, ¿no? Entonces, hay casos cuando ya
no le haces algo que él a lo mejor piensa que debes hacer, yo qué sé, pues se enfadan y sí que te pueden hacer un poco de pupa, ¿no? Te pueden hacer pupa diciendo, pues antiguamente existían los radios, José María García, no sé qué, y bueno, pero ahora hay muchísimos medios donde realmente, si quieren, te pueden hacer un poco de daño, ¿no? Así que no deberían hacerlo porque tienen que entender que el fútbol es una profesión y futbolistas de edad están sometidos a una gran presión, sin ninguna duda, pero sucede, sucede. Pella, tú eres una persona tremendamente familiar. Háblame un poco de tu familia. Bueno, de mi familia, como cada uno que quiere mucho a su familia, pues siempre tienes que hablar bien. Lo que pasa es que yo de verdad estoy muy, muy, muy contento con mi familia. Primero empezando de mis padres, que me educaron muy bien, que apostaron por mí, siguen vivos, están en Montenegro y cada 2x3 voy ahí aprovechando un poco el tiempo que les queda de vida para estar un poco con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo salí muy, muy pronto de mi casa, ¿no? Y ahora últimamente, en últimos años, cuando ellos ya son mayores, pues siento un poco de remordimiento de no haber pasado más tiempo con ellos, ¿no? Pero bueno, es la vida, ¿no? Sí. Y ahora pues estoy intentando pasar lo que puedo, evidentemente. Luego, ¿Qué edades tienen ahora, Peña, tus padres? Mi padre 86 y mi madre 84. Así que, bueno, están ahí todavía. Si hablamos de mis hijos, pues ahora tengo 4 hijos, 3 niñas grandes y un hijo de primer matrimonio. Tenía 5, pero como sabéis, hace bastante tiempo un hijo se me ha ido. 2 veces casado. Segunda mujer que ya llevo 22 años con ella y muy, muy contento porque yo soy una persona que no soy fácil de llevar, lo reconozco, fíjate. Y ella supo pues, ya sabe hacerlo. Entenderme bien y estoy muy contento. Ya tengo 3 hijas con ella y muy bien todo, perfectamente bien. Soy buen hijo, buen hermano, buen amigo, buen padre y creo que soy buen marido. Eso no lo sé. Nadia, Nina y Lola. Nadia, Nina y Lola. Lola nacido en Valencia, por cierto. Ajá. Lola con mi mujer, fíjate. Y luego Luca y Andrea. Luca y Andrea, sí. Sí. Te he leído. Yo en aquella conversación que tuvimos en Michelangelo hablamos de Andrea, que en paz descanse, ¿no? Sí. Entonces estaba con nosotros. Y posteriormente te he leído que sí que cambiarías todo por haberle podido escuchar, ¿no? Sí, los padres y todos, bueno, o la mayoría de nosotros somos padres, pues es lo que un padre siempre desea, ¿no? Para que sus hijos estén bien sanos, que no les pase nada y que un día, pues, triunfen o que sean buenas personas. Triunfar o no triunfar depende del trabajo que están realizando, ¿no? Pero sobre todo la salud, ¿no? Yo nunca imaginaba, por ejemplo, de joven que iba a tener un hijo enfermo, de parálisis cerebral, que pasar muchos ratos y muchos días y muchas noches en hospitales, pero te ha tocado. Y cuando algo te toca, pues tienes que asumir y luego pues intentar convertirlo en algo que te motiva, ¿no? Por lo menos esa ha sido mi filosofía, ¿no? Y si hablamos de Andrea, que en paz descanse, mi hijo me ha enseñado muchísimas cosas a mí, fíjate. Aunque nunca he hablado, nunca he andado, nos comunicábamos con la mirada más o menos, pero me enseñó muchísimas cosas, fíjate, muchas cosas muy importantes de la vida, ¿no? Porque cada momento, cada situación en mi vida futbolística, cuando yo me sentía tan poderoso, tan buen jugador, ¿sabes eso? Cuando te coge una euforia de no sé qué. Él entraba en crisis, entonces yo viajaba de Madrid a Valencia, me quedaba ahí con una familia maravillosa, familia Cervera, con Rafa y con Maru, que le olvidaban, bueno, impresionante. Entonces, ahí en este trayecto, conduciendo de Madrid a Valencia, pues ahí ya
empiezas ya volver a la normalidad, diciendo, bueno, ¿qué es la vida? ¿Qué importancia tienes tú? Ninguna. ¿Por qué? Porque ni siquiera puedes ayudar a tu hijo, ¿no? Y eso son cosas que, por eso digo, me he enseñado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, pues conduces y llegas en Valencia y Rafa me preguntaba, bueno, ¿qué tal tiempo por el camino? Yo no me acordaba. Yo digo, madre mía, no sabía si llovía o no llovía. Fíjate, son cosas tremendas. Son 380 kilómetros, no son 20. Sí. Son cosas estas donde piensas, tienes que ir a conducir, pero luego piensas de todo y tal, y qué tengo que hacer y cómo tengo que hacer y tal, rezando para que todo salga bien. Entonces ya vuelves, como diciendo, bueno, vuelves en la normalidad. Y ha sido siempre así. Por eso digo que Andrea me ha ayudado muchísimo para ser mejor persona, sin ninguna duda, muchísimo mejor persona. Sí, ¿es por Andrea por lo que fichas por el Levante? Para estar cerca de él. Sí, él estaba ahí y entonces ya tenía unas posibilidades de jugar en los países árabes, pero al final él tenía una crisis en aquel momento, una crisis importante. Entonces ya dices, bueno, pues yo pues tengo que estar en Valencia y si aparece Levante y me parece como una buena cosa, ¿no? Juntar lo deportivo y lo de mi hijo. Y estuve un año en Valencia y luego me retiré del fútbol y me quedé a vivir en Valencia unos años hasta que llegué aquí en 2006. No, a mí Valencia siempre me ha gustado muchísimo. Yo voy a Valencia encantadísimo. Tengo muchos amigos en Valencia, es una ciudad preciosa. Mira, Valencia. Y Rafa y Maru para ti, Rafa y Maru para ti son familia. Bueno, como si fueran mis padres. Rafa tampoco está entre nosotros, porque se ha ido mucha gente muy querida mía, pero bueno, esa es la vida, es la ley de la vida, ¿no? Y Maru todavía está ahí con sus hijos. Bueno, es como si fueran mis padres, ¿no? Pues mis padres estaban en Montenegro, pero por suerte tenía otros padres aquí en España y en Valencia. Sí. Oye, hablábamos de la relación con la prensa y hay un mensaje de un compañero periodista a nivel nacional, muy amigo tuyo, y que también, pues, lógicamente he querido mandarte un mensaje. Yo creo que el gol de la séptima, para mí la mejor narración de un comentarista deportivo, de otro grande que se marchó, desgraciadamente, Gaspar Rossetti. Yo creo que son 92 veces las que grita Pella, Pella, Pella. Impresionante. Sí, Gaspar, muy amigo. Se ha ido mucha gente, fíjate, pero Gaspar Rossetti, tremendo, tremenda narración, tremenda. Y el mejor narrador para mí del fútbol español y su inalámbrico, ¿quién era? El gran Pipi Estrada. Lo escuchamos, Pella. Hombre. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues la verdad que me da mucha alegría que Pella esté ahí contigo porque yo de Pella solo tengo buenos recuerdos. Hemos vivido momentos personales extraordinarios, momentos profesionales históricos y la verdad que solamente tengo un grato recuerdo. Y el verdadero tridente lo formábamos Pella, Davor y yo, en la época que los dos eran jugadores del Real Madrid. Hemos vivido momentos muy agradables, muy sanos y de mucha complicidad y eso evidentemente une a las personas. Y en el plano profesional, pues esa séptima Copa de Europa fue un momento mágico, histórico, después de 30 y tantos años que no la conseguía el Real Madrid. Y ese gol de Pella, pues la verdad que fue un momento extraordinario, de júbilo total. Por aquel entonces viajábamos con el equipo y éramos prácticamente una familia. Y además yo tuve la suerte de dar el fichaje de Pella por el Real Madrid, siendo jugador del Valencia. Bueno, lo dio José María García con información que tenía yo, porque por aquel entonces un directivo del Real Madrid era el padrino de mi hijo y yo tenía muy buena sintonía con esa junta directiva. Y os deseo lo mejor para este año, que tengáis momentos extraordinarios y a ti, Pella, espero verte pronto y que tomemos algo juntos, un café y recordemos momentos estupendos y muy agradables. Y desde aquí os mando un abrazo enorme. Otro para ti,
El gran Pipi Estrada. Gracias, Pipi Estrada. Dios mío, qué momentos hemos vivido, como lo decía él, tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿no? Muy amigo, muy, no nos hemos visto desde hace tiempo, pero muchas veces la vida te lleva en otra parte y él a otra, pero ahora viéndolo me venían los flashes, imágenes de muchos momentos tan bonitos que hemos vivido. Ha sido un sigue siendo un gran personaje, un periodista. Aquellos años estaba pues muy cercano a muchísimos jugadores y tiene razón, Tridente. Miato y Schuker, Pipi. Madre mía. Pues mejor parar, no continuar. Lo seguimos. Pero yo le quiero muchísimo. No, la verdad que es un fenómeno. Permíteme, porque está diciéndome algo el realizador, me dice que mire el teléfono. Vale, sí. La verdad que vamos a ver, porque no sé si está ya con nosotros. Queríamos hacer otro guiño a esta historia del coleccionismo de camisetas que tenemos aquí en Serantes Web. Está César Laje desde Galicia. César, coleccionista de camisetas del Real Madrid. César, buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, Carlos, y buenas noches, don Pella. Para mí este momento es que grabado a fuego, ¿eh? Estoy temblando, sinceramente, ¿eh? Bueno, Pella, César, dentro de su colección de camisetas del Real Madrid tiene un par de camisetas que vemos ahí. Uh-huh. Bueno, mejor César, cuéntalo tú. Pues la primera camiseta es del año 95-96, del primer año de Pekja, que creo que por las investigaciones y por dónde procede la camiseta, fue del partido de Anoeta, 1-2, con goles de Roberto Carlos y Raúl. Es de manga larga, jugaron ese año en manga larga. Esa camiseta se jugó también contra el Compostela, pero esta camiseta yo creo que se usó por la serigrafía de arriba, se usó el día del partido ese de Anoeta. 1-2 ganamos. Y después la otra camiseta es la de la temporada 97-98, que se usó contra el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, que yo creo que anotó ese día. 3-1, goles de Sidorf, Raúl y Pekja. Son las dos de manga larga, que eran los exclusivos de jugador, dado que no se vendían en tienda. Sí, esta blanca. Y después tengo un guiño a todos los trofeos. A todos los trofeos que ganó Pella. Ganó la Liga con Capello, la Copa de Europa, la Intercontinental y la Supercopa de España. Y también subí del museo la entrada famosa de Ámsterdam con el banderín de la final de ese día. Muy bien, pues mira, César, nos tenemos que conocer, ¿no? Creo que sí, ¿no? Hombre, yo le voy a decir una cosa, Pella. Yo soy de Carballiño y aquí tenemos el mejor pulpo de toda España. No sé si le gusta el pulpo a la Feira. Me gusta mucho y además hice el Camino de Santiago, así que conozco mucho, mucho de Galicia y muchos pueblos. Pues si Carlos quiere, estás invitado perfectamente, como un Ribeiro, y cuando quieras. Para mí muchas sería gracias. Un honor, ¿eh? Bueno, y le voy a contar dos anécdotas que te vas a reír bastante. Y así creo que vas a acabar bien la noche. Mi padre, para acostarme, para dormir, me recitaba la alineación del año 1966. Betancourt, Pachín, De Felipe, Sanchís, Zocco, Pirri, Amancio, Grosso, Velázquez, Gento y Serena. Y me radiaba, porque yo no me acordaba, era un niño pequeño, me radiaba los dos goles, el de Serena, que fue el segundo, y el de Amancio. Fíjate. Y yo me decía de pequeño, ¿ganará el Madrid alguna vez la Copa de Europa? Y nada, pasaban los años, yo hice la comunión. Pasaban los años, iba al instituto y el Madrid seguía sin ganar la Copa de Europa. Hasta que se dio el lugar y ganamos la octava y yo le recitaba. Hitler, Panucci, Roberto Carlos, Hierro, Sanchís. Y ahora ya no me callo, ahora ya tiene 71 años y yo ahora ya le recito la alineación. Y otra anécdota, en el instituto teníamos un profesor de griego, estábamos en los exámenes finales, en mayo eran los exámenes finales, de COU. Que era el preuniversitario, y el profesor era un hincha acérrimo del Atlético de Madrid. Fíjate. ¿Sabe cuándo nos cascó el examen de griego final?
el 21 de mayo de 1998. Fíjate. Para que los aficionados madridistas, y entre ellos yo, que era más madridista que Bernabéu, no pudiera ir a celebrarlo a la fuente de Carballiño en ese día, el título de la séptima. Imagínate. Bueno, madre mía. Historia tuya, ¿eh? Es como, es historia, sí. ¿Cuántos años tienes, por cierto? Tengo 43. 43, muy bien. Y con lo cual, imagínate, pero para mí la séptima, yo en mi despacho laboral tengo colgada la camiseta de Karen B de ese día. Yo creo que ese día os dieron dos camisetas. Teníais dos camisetas. Sí, sí, sí. Pues una de ellas, de Karen B, del 27, la tengo colgada en mi despacho profesional. Y la gente, cuando viene a hacer las consultas, se fija más en la camiseta que la consulta profesional, realmente. Muy bien, pues mira. Bueno. Muchísimas gracias, César, de verdad, encantado de saludarte y de ver todo eso, madre mía. Pues César, un placer es mío realmente y que sepas que la invitación es cierta, ¿eh? No es un muchas gracias, a ver si de verdad nos conocemos personalmente. Un abrazo muy grande, Carlos, y un abrazo muy grande, Peña. Un placer, ha sido mío. Gracias. Buenas noches, César, gracias. Bueno, Peña, recta final del programa, la verdad que... te agradezco. Ya estamos enormemente. Ya una hora y media prácticamente. Sí, sí, y parece que por lo menos han sido 15. ¿Eh? Bueno, Peña, suele pasar cuando estamos hablando tú y yo, suele pasar eso. Sí. El tiempo vuela y... Pero bueno. Bueno, Peña, me gustaría hablar de algunos temas puntuales que me dijeras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinas de la Superliga? Yo personalmente estoy en contra de Superliga. Eso ya lo he manifestado en varias veces porque pienso que eso, por una parte, a lo mejor sería bueno para unos determinados clubes, pero generalmente hablando del fútbol yo creo que no sería algo positivo, ¿no? Porque el fútbol tiene que seguir un juego, todos tienen derecho de competir, todos tienen derecho de tener la ilusión de poder ganar algo importante y todos se clasifican por los méritos propios, ¿no? No hay ninguno fijo. Tener una competición donde estás ahí sin mérito propio, sino por algo que has hecho hace mucho tiempo, a mí me parece como un poco fastidiado para los demás, ¿no? Entonces, todos tienen derecho de jugar, todos tienen derecho de ganar, los grandes, menos grandes, los modestos, menos modestos, todos. Así que el formato de Champions League es el formato que a mí me gusta, que permite a todos los equipos, por los méritos propios, participar. Algunos participan todos los años, algunos participan una vez a 10 años y algunos no les puedes quitar la ilusión de no participar algún día, ¿no? Así que yo creo que lo de Superliga, a mí, desde el principio, no me ha gustado. Esa es mi opinión personal. Sí. El Madrid ganó ayer en un partidazo. Otro de los clásicos. Ayer... Muy buen clásico. Me ha sorprendido el Barcelona, sobre todo en la segunda parte, donde han salido con muy, muy animados, muy, muy concentrados y han hecho una buena segunda parte, ¿no? Pero al final ha ganado el Madrid y ahora pues jugará contra el Bilbao la final del domingo. ¿Qué otro título? No estaría mal empezar el año con un título, ¿no? Eso siempre viene muy bien. ¿Qué piensas de que se juegue en Arabia? Bueno, son cosas que suelen pasar y que deben pasar. ¿Por qué no? Una competición como Superliga, un torneo de cuatro equipos, sacarlo ahí fuera para que la gente de fuera pueda un poco conocer el fútbol español, la mentalidad, ver las estrellas y luego en tema económico también es importante, ¿no? Pues se genera una cantidad de dinero importante para que los clubes pues tengan un poquito más de solvencia. Además, así que yo lo veo como una cosa bien. Expansión de fútbol, pues permitir a otros lugares que quizás ahora deben entrar en este mundo tan complicado como es el fútbol para que sienten un poco más de ambiente y por lo menos que vean los grandes clubes compitiendo en su tierra. Uh-huh. La temporada del Madrid, ¿cómo la ves? ¿Qué esperas? Bueno, el Madrid, en cuanto a la Liga de este año, yo creo que quitando el Sevilla, que todavía está
luchando, haciendo una gran temporada con Lopetegui como entrenador. Yo creo que los demás de rivales prácticamente ya están muy, muy, muy por debajo, ¿no? En todos los sentidos. La diferencia de puntos entre el Madrid y Barcelona es enorme, entre el Madrid y Atlético de Madrid, enorme, que es actual campeón de Liga. Así que el Sevilla todavía se resiste. Y en cuanto a la Liga, creo que el Madrid pues, está en un buen camino de conseguir la Liga de este año. El otro día, el partido que ha jugado otro día, pues era un partido muy importante. El Madrid ha ganado contra el Valencia, así que es eso. Esos son los partidos que te dan un poco como la ventaja importante, ¿no? Y en cuanto a la Champions, pues ahí pues tengo más dudas, ¿no? Porque veo unos equipos en este momento más fuertes, ¿no? Como puede ser Manchester City, como puede ser Liverpool, incluso el Chelsea, Bayern de Múnich, etcétera, etcétera. Eso hablando de fase de grupo. Luego esa cosa puede cambiar, ya sabes, a partir de los octavos pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Pero en cuanto a la Liga, yo creo que el Madrid, si no sucede algo muy complicado, un desastre, auténtico desastre, yo creo que el Madrid ganará la Liga este año. ¿Vinicius marcará época en el Madrid? Vinicius tiene todo para marcar una época, tiene todo, ¿no? Lo que pasa es que ese es el primer año suyo donde a mí me está gustando. Uh-huh. Lleva aquí 2 años. Así que está en buen camino. Por lo menos ya ha pillado el truco, ¿no? Tiene futbolísticamente hablando, tiene todo. Tiene velocidad, desborde. Este año ya empezó a tener el gol, que es algo muy importante para un jugador que quiere marcar una época. Y tiene que seguir así. Tiene que seguir en la misma línea. Es joven. Yo creo que puede hacerlo, pero todavía tiene mucho camino, ¿no? Pero de momento se está portando muy bien y está en buen camino. Uh-huh. El campo nuevo del Bernabéu. ¿Qué opinas? Bueno, pues impresionante. Sinceramente diciendo, impresionante. No va a ser el campo urbano más bonito del mundo, sin ninguna duda. Se ha invertido muchísimo dinero y son cosas que un club como Real Madrid tiene que tener, ¿no? Una infraestructura, la mejor infraestructura, el mejor campo, la mejor ciudad deportiva, porque si presumes de ser el mejor club del mundo, tienes que tener mejor infraestructura y eso Florentino y su junta directiva lo han pillado muy bien, ¿no? No solo ahora, sino desde hace mucho tiempo, así que lo están haciendo y gestionando muy bien. Uh-huh. Pella, para acabar, me gustaría preguntarte por los otros equipos que has jugado en España. ¿Cómo ves al Valencia? Desde Madrid, ¿cómo lo estás viendo a este Valencia de Bordalás? Bueno, el Valencia este año pues tiene bastante altibajos, ¿no? Empezaron muy bien, luego tenían algunos problemas, todo eso lo que ha pasado en esos últimos años, el cambio de propietario, pues bueno, la gente, tanto tú como yo, tú más, pero yo también conozco muy bien la mentalidad de los valencianos, ¿no? Sobre todo los aficionados de fútbol, ¿no? Que son muy suyos, muy profundos, aman mucho su equipo, pero no toleran esos, no altibajos, sino estas situaciones que están pasando últimamente en el mundo del fútbol, ¿no? Cambio de propietarios, que un propietario que no siente los colores, que no siente nada, que no aparece, no viene, ¿cómo puede ayudarnos? No queremos eso, pero tienen que entenderlo, que sin este propietario, a lo mejor Valencia Fútbol Club, no quiero decir, no existiría, pero tenía muchísimas dificultades, ¿no? Así que hay que entender que algunas veces te toca vivir una situación que no es propia tuya, pero tienes que apoyar tu equipo, tienes que seguir tu equipo y tienes que tener la ilusión de que las cosas van a cambiar, ¿no? Con un buen proyecto deportivo, con una situación, con un entrenador. Ahora el Valencia es un equipo que sigue siendo un gran equipo, para mí, para mucha gente. Lo que pasa es que no acompañan los resultados. Bueno, no quiero decir que no acompañe los resultados, porque recientemente Valencia ha ganado la Copa. Bueno, todo eso viene, pero creo que Valencia ahora mismo no es el Valencia desde hace 7, 8, 10 años, ¿no? Porque un equipo que ha conseguido ganar la Liga,
jugar varias finales de Champions, un equipo que tenía un prestigio, ahora mismo a lo mejor no lo tiene tanto, pero eso no quiere decir que dentro de poco no lo va a volver a tener, ¿no? Así que sigue siendo un equipo muy importante, que yo quiero mucho, ya sabemos por qué, y siempre les deseo muchísimo, muchísima suerte, muchos resultados, todo lo mejor. La gestión de Meriton, ¿cómo la estás viendo? ¿Cómo, perdón? La gestión de Meriton, de la propiedad del Valencia. No lo sé, pero mira, opinar de fuera sin conocer la situación de dentro es un poco como, no sé, no es correcto, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo no conozco los propietarios de Valencia, pues tengo algunas informaciones, pero no conozco cómo está la situación del club, qué organización tienen, qué planes tienen, qué ambición tienen. Todo eso tienes que saberlo de dentro para poder decir algo, ¿no? Porque yo cuando trabajaba como director deportivo en Real Madrid, ya sabes, director deportivo ficha, hace, deshace, etcétera, y siempre ha habido muchas opiniones, ¿no? Pues yo haría otro, yo haría... Es muy fácil pensar y decir algo cuando estás fuera. Cuando estás dentro, cuando tienes que tomar las decisiones, entonces ya no es tan fácil, ¿no? Así, por eso yo, a mí, para contestarte en esta pregunta, me encantaría saber algo más de dentro, ¿no? Alguna información más, saber quién lleva ciertas cosas, ¿no? Porque muchas veces tienes un director deportivo, pero sabes perfectamente bien que él no tiene poder de tomar decisiones, que decisiones la toma otra persona, ¿no? Entonces, cuando detectas eso, entonces ya puedes decir concretamente, pues yo creo que se equivocan en esto, hacen esto bien, se hacen mal, pero para contestarte esta pregunta tendría que tener más información. Sí. Pella, ¿y la situación del Levante, cómo la estás viviendo? El otro día ganaron su primer partido de la temporada. Sí, mira, Levante, un equipo que yo también quiero mucho y un equipo que en esos últimos años sí que ha tenido una muy buena trayectoria deportiva. Este año también tiene un buen equipo. Lo que pasa es que, claro, pues arrancas mal la temporada, pues empiezan a arrastrarte estos malos resultados y entras en una dinámica donde quizás por la presión y por miedo no puedes realizar todo lo que quieres realizar, ¿no? Otro día me alegré muchísimo por verles ganar, pero están en una situación bastante complicada, ¿no? Pues les deseo lo mejor, sobre todo en esa situación. A ver si se pueden salvar, pero lo tienen bastante complicado, ¿eh? ¿Crees que se va a salvar? A mí me encantaría. Lo que pasa es que cuando veo la clasificación, entonces ya tienes que ser realista y decir que, bueno, me encantaría. En el fútbol nunca hay que perder la esperanza. Ellos tienen que ahora, a lo mejor se ha roto la mala suerte ahora con los resultados, ganaron un partido. A lo mejor ahora Levante arranca muy bien y gana 3 o 4 partidos y todo bien, ¿no? Yo feliz. No como ellos, seguramente ellos más feliz, pero yo también. Pero viendo un poco cómo está el panorama ahí abajo en la clasificación, lo tienen complicado. Pero tienen que luchar, tienen que luchar. Bella, la última no la voy a hacer yo, la va a hacer un buen amigo. Adelante el vídeo. Hola, Carlos. Hola, Pedia. Bueno, me alegro mucho de que hoy sea el gran protagonista en Ser Antes Web, pero mi pregunta es la siguiente. Seguro que Pedia la va a entender porque tiene que ver con una entrevista que yo le hice cuando era jugador del Levante y se la hice en la radio, ¿no? La pregunta es, Pedia, ¿todavía te siguen enviando directos? Se ha cortado la pregunta. La pregunta es, ¿te siguen enviando directamente desde Londres la gomina? No, ya, no. Porque ya tenía, ahora estoy dejando el pelo, pero lo tenían varios años muy corto, ¿no? Muchísimo más cómodo. No, bueno, ya, ahora lo compro en cualquier perfumería, no hay ningún problema. No. Bueno, hemos querido acabar de esa manera. Llevo el casco puesto como puedo. Bueno, hemos querido acabar con esa pregunta simpática de nuestro amigo Quique Mateu, compañero del Chiringuito de Jugones. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, Pella, ha sido un placer, ¿eh? Gracias por este rato. Y bueno, te mando un abrazo muy fuerte. Saludos a toda tu familia. Y lo dicho, gracias.
Gracias a ti, Carlos. Ha sido un placer, como siempre. Saluda a los tuyos y nos vemos pronto. Gracias. Un abrazo. Buenas noches, Pella. Abrazo. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con el grande, con la leyenda del fútbol mundial, con Pella Mijatovic, que es exjugador de Partizan, Valencia, Real Madrid, la leyenda del equipo blanco, la Fiore y el Levante Unión Deportiva, donde terminó su carrera como jugador. Hasta aquí esta conversación en Ser Antes Web. Espero que os haya gustado. Recibid el saludo de Tono Sánchez en la realización. También darle las gracias a todos los que han intervenido con sus vídeos y también con la participación de José Benítez desde Puebla, en México, y la inestimable colaboración de César Laje también con su participación y con la ayuda con los vídeos. Buenas noches a todos y ponedle una enorme sonrisa a la vida.